Mis sueños, pues es llegar a viejito, tener una casa en la playa y que mis hijos me visiten. Hola, mi nombre es Yair Hernández y soy capacitador asistente electoral de la Ciudad de México. Me levanto aproximadamente a las 6:30 de la mañana. En estos tiempos de pandemia, mi rutina es llevar a mi esposa a su trabajo el día que le toca, porque ella trabaja en casa y otros días en oficina. Llevar a mi hija, no a la escuela, pero sí al lugar donde toma sus clases y está pues, la mayor parte del día. Y de ahí ya me concentro en mi zona de trabajo. Mi trabajo consiste en ir a visitar a los ciudadanos que fueron elegidos a través de un sorteo para participar como funcionarios en las mesas directivas de las casillas este 6 de junio. Lo más gratificante de mi trabajo es cuando una persona te abre y acepta el cargo de funcionario de casilla, porque eso es lo que tú vienes buscando, ¿no? Para eso te capacitaste, para eso aprendiste este trabajo. Y cuando ellos te abren y tú te permiten explicarles lo que tú haces y lo aceptan, es como lo más gratificante. Lo más difícil yo creo que es andar en la calle y tocar tantas puertas, ¿no? Porque te encuentras de todo, gente que no te abre, gente que hasta le pareces molesto al momento en que llegas a tocar. Como que eso sí te da para abajo, pero pues bueno, seguimos con la puerta que sigue. Aceptar tu cargo como funcionario de casilla, tú estás representando primero a tu familia, después a tu comunidad en la colonia y después a la ciudad, y de la ciudad nos vamos hasta el país, ¿no? Porque estas elecciones las llevamos todos y como funcionario de casilla tú eres el principal encargado de que las cosas salgan bien.